En las últimas horas, y tal como sucedió hace un par de días con Gabriel Neves, del cual ya hicimos un video, se lo dejamos en la pestaña de arriba a la derecha, surgió el rumor de que Marcelo Gallardo estaría interesado en contar con el actual jugador de Talleres de Córdoba, Tomás Pochettino. Si bien es verdad que no tiene las mismas características que Neves, es de los típicos futbolistas dinámicos capaces de cambiar el ritmo que al muñeco le gustan. Si hay que buscar jugadores en el actual plantel de River que se parezcan a Pochettino, yo me inclinaría más por que tiene las mismas virtudes que De La Cruz. Pochettino tiene 24 años, juega generalmente de mediocampista ofensivo, es derecho y mide 1,80 m. La razón principal por la cual podría recalar en el millonario, además del interés del muñeco en él, es que su contrato con el conjunto cordobés finaliza en junio del 2021, por lo que en caso de no prolongar su vínculo, la única opción que tiene Talleres para tener algo de rédito económico es venderlo en el próximo mercado de pases. Pochettino arrancó su carrera profesional en Boca en el año 2015. Su debut fue en la última fecha del campeonato de Primera División, cuando ingresó a los 38 minutos del segundo tiempo en la derrota 3-1 contra Central en Rosario. En ese entonces, sin lugar en el máximo rival de River, recaló en Defensa y Justicia, donde jugó a préstamo por 2 años con rendimientos irregulares, pero con la sensación positiva de que pudo ser más titular que suplente, llegando a disputar 51 partidos, marcar 4 goles y dar 5 asistencias en su paso por el conjunto de Florencio Varela. Después le tocaba volver a Boca, pero nuevamente se fue a préstamo por 1 año a Talleres, donde definitivamente tuvo su nivel más alto. Hasta el 16 de diciembre del 2020, día en que se subió este video, jugó 49 encuentros, convirtió 4 tantos y dio 6 asistencias en el equipo cordobés. La virtud más grande de Pochettino es que es un futbolista con una gran técnica y con la posibilidad de adaptarse a varias posiciones en el mediocampo y en la zona ofensiva del ataque. Si bien es un futbolista, como dijimos antes, que se asemeja mucho a lo que es Nicolás De La Cruz, seguramente Gallardo no descartaría que pueda ocupar la posición en la que se solía destacar Ezequiel Palacios, que es el jugador al que River todavía no pudo reemplazar en todo este 2020. Él mismo ha declarado que puede jugar de doble 5, de volante interno, de mediocampista externo, de delantero por afuera y de extremo. Esta polifuncionalidad y versatilidad hacen que el muñeco lo tenga como uno de los futbolistas que pueden reforzar el plantel a corto plazo. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿necesita River a Tomás Pochettino? En mi opinión, teniendo jugadores como De La Cruz, Carrascal y hasta Álvarez en el plantel, hoy por hoy es necesario un futbolista un tanto más posicional que se parezca más a Palacios y que pueda reemplazar a Nacho Fernández cuando este no esté disponible. Sin embargo, y debido al guiño que le hizo Pochettino cuando le preguntaron por el interés del muñeco, yo no descartaría que en caso de que lo económico no se convierta en un gran problema, se pueda sumar en este próximo mercado de pases. Otro punto a favor que tiene el jugador de Talleres con respecto, por ejemplo, a Gabriel Neves, es que al ser argentino no se necesita liberar un cupo extranjero, el cual River hoy lo tiene completo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.